Bienvenidos al episodio 173 de la serie Gente de FIFA 22. Hoy estamos disputando un partido importante contra el Udinese, que es un equipo muy, muy importante en Italia, en el cual creo que ahora mismo está pasando un buen momento, pero necesitamos ganarle sí o sí para terminarnos en la liga, ya que estamos en la fecha número 16 y necesitamos encaminar este partido para ya estar más o menos más punteros que nunca. Ah, estamos jugando de local y está nevando, mira. Por un precioso manto de nieve, no me dirán que no es bonito. Al micrófono un guapo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque las faltas son más graves. Y los goles son más X. Bueno, vamos a empezar a jugar, vamos a hacer lo que dijimos un par de episodios. Del famoso toqueteo de pelotas. Y ver si podemos encontrar algún lugarcito para... Ahí está. Bien, eso necesitamos. Tiki taka, hacer eso, esa cuestión. Y ver si podemos ganar los partidos así de esa forma. 5 goles en 15 partidos, nuestro querido amigo Sobols Lai, ¿eh? El cuero se acerca en zona peligrosa. Bien. Intercepta el pase. Allá va con ganas de comerse. Increíble lo que ha parado. Che, ¿con quién tengo un defensor? Ah, medio 80. Obrador. Che, ¿no tenía un defensor que era medio 90? Ah, sí, este. Hacemos un cambiecito. Espera, vamos por más. Ahí. Ahí. Buen saque, cuero al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Mbappé. Tuki, Julián Álvarez. Atraviesa líneas como un puñal. Uf, corner. Ah, está nevando encima, Ahí va Mbappé. La podía dejar pasar ese balón. Pueden adelantar a su equipo. Entrada providencial que acaba con el peligro. No. A Rubén Díaz, bien. Uy, cuidado. Vale. Hay que jugar, Hay que ganar este partido. Igualmente, ¿cuántos goles irá Mbappé? Eso es. Bien. Sale por el lateral. Tremendo error del portero. Uf, menos mal que no pasó nada. Demasiada potencia. Cuando estás tan cerca de la portería, no hace falta pegar ese melón. Mira, vamos a jugar así. Eso. O sea, como si. Tuki, Fernández. Ahí va Mbappé. Ah, amigo. Era buena esa, para gol. Sacamos, así con el offside. Viste, eso es lo que quería. Díaz, casi. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Muy bien. Cambia de dueño. Me está complicando el campo de juego. Y sigue, Y el arquero que parece un media 99. El portero acaba imponiendo su ley. Y el arquero parece media 99, cholos. Le pega hacia afuera.
Amigos, acaban de ver ese tiro que acaba de hacer el jugador del Udinese y la tajada que pegó el arquero. Nada, qué amigo. Ahí se le escapó. No puedo meter esos goles. El arquero es media 99, Media 99. Sí, hay que meter los goles sí o sí, si no queremos empatar. Estamos jugando de local. Y vamos a mover la pelota seguramente ahora nosotros, sí. Ahí está, vamos. Hay que pensar que estamos perdiendo 3-0. Nos quedan 45 minutos que remontar. Pero si tocamos la pelota, hacemos como que estamos frente a cero y vamos a meternos en un control del partido como si estuviéramos así, ¿no? Súper nerviosos. Esto nos sirve como para practicar para partidos hipotéticos de ese estilo, ¿no? Vamos a pensar que estamos 3-1, ¿sí? Bien. Seguimos igual, nos hacemos 3-2. Vemos como quedamos 3-2 perdiendo, pero vamos ganando 3-2. Tanto hay un gol, ya metió Mbappé, ya está en el récord. Y está 5 goles de récord también. De la liga, si no me equivoco mal. Todavía estamos a un gol abajo. Hipotéticamente hacemos eso para meternos en partido, ser como que estamos en un estricto control, ¿no? Y tenemos como más entusiasmo y nos ponemos más al tiro del partido y buscamos ese dramatismo y esa forma de jugar, ¿no? Porque necesitamos sí o sí ponernos esos objetivos estúpidos, pero importantes como para cuando pase esa cuestión, ¿no? En el Champions y demás. Ya sé que los equipos no tienen nada que ver, ¿no? El 1 y ese. Veo peligro en esta contra. Che, a ver si sube este. Ah, casi me sube ese. Casi me sube Montiel. Esa entrada me ha dado escalofrío. Qué bien buscó el hueco. Bien, empatamos el partido hipotéticamente y tenemos 20 minutos para ganar el partido. Tenemos que hacer esa forma, ¿no? Porque eso está bueno para más o menos ver y decir, che, a ver, ¿qué podemos hacer cuando pase ese tipo de cosas? ¿Qué jugador podemos poner? ¿Cómo podemos jugar? Y cómo encontramos al equipo, ¿no? Ahí está, muy bien. Mbappé no debería fallar. Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa. Ay, cuidado que falta. Vamos Díaz. Ay, oh, dejamos libre ahí. Sabía que iba a pasar eso. Igual estamos ganando, cholos. Es una cuestión que tenemos que pensar eso. De que nos puede pasar eso en algún partido. Y tenemos que actuar de una forma rápida. No, no quería disparar ahí porque pensé que iba a pegar al arquero, ¿viste? Este arquero es como media 200 más o menos. Y me arqueo a media 10. Sí, ha sido el primer gol de la Fiorentina. El marcador de Fiorentina. Se come cada gol tonto, igual quiero cambiarlo, quiero. Pero no sé si cambiarlo ahora. ¿Qué habríamos hecho si no
es información tan valiosa que me da. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. El estadio en pie. Pero qué lujazo. Magnífico, estaba el cruce llevándose la pelota. Ah. La recoge tranquilamente y calma el juego. Qué buena presión en ataque. Puede ser la puntilla. ¿Ves? El fútbol es hipotéticamente una locura, amigos. Bueno, por lo menos ganamos el partido. Pero tenemos que pensar eso, porque un partido de la Champions nos va a tocar difícil. Y tenemos que ponernos una exigencia enorme. Qué bien, gente. Qué bien. Termina el partido y sin sorpresa. Este estadio sigue siendo inexpugnable. Han vuelto a dejar KO a los visitantes con un enorme despliegue de juego, de ambición y de coraje. Y el factor campo también juega un papel crucial. Esta afición. Ah. Ahora vamos a ver cómo estamos en la liga. Tenemos ahora mismo la Champions que ver qué equipo nos toca. A ver, vamos a ver. Champions. Todavía no está eso definido. Todavía no está definido el tema de la fase de grupo de la Champions. Más o menos calculo que en esta misma jornada más adelante, antes del partido contra el Bergamo, seguramente estará. A ver. Mira, nos enfrentamos al Dortmund. Está accesible la Champions, está muy accesible la Champions. La Liga también está accesible, pero necesitamos ganar este partido sí o sí. Vamos a hacer cambios ahora mismo. Vamos a jugar con lo más titular que tengamos. Taylor. Ahí está, Koundé. Mira cómo subió Blanco de media. Están subiendo todos de media, la verdad. También subió mucho de media. ¿Quién es que había subido de media? Thais. Que este lo traemos gratis. Estamos trayendo jugadores gratis en el sentido de solamente le pagamos el contrato, ¿no? Todos atentos porque hoy el equipo que mejor. 16 goles en contra en 16 partidos. Opa. Esto no promete. En muy poquito empieza el lío en EA Sports. Saludos, aquí arranca la retransmisión de este Vamos. Partido. Partido difícil, pues estos son como el tercero, ¿no? De la liga. Vamos a jugar como si este partido tenemos que hacerlo excelente. Partido preparado para que comience un nuevo encuentro de la serie. Y vamos a darle una paliza. Veremos un partido épico. Es un placer estar aquí. Vamos, Montiel. Vamos a ver qué da de si este. Bien, esa estuvo buena. Voy a acabarle disparado. O esperar un rato más. O haber pausado un poco la cuestión. Así es, ha entrado el primer gol de Lelas Verona. Eso tiene que ser gol. Una jugada así que. Madre mía. Y marca gol. El que sube al marcador. Si empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Joder, joder, que me pasa ese tipo de cosas. No metí ningún gol en ningún partido. Mete vuelo a uno, un gol, Y el Montero. Hay que jugar. Le pego como yo dos veces el arco, Gran presión arriba. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Vamos, Taylor. Vamos, Taylor.
avanzar. Ah, me faltó un prima de suerte. ¡Oh, el palo! Así me meten 2 a 0. Un tiro fenomenal, ¿eh? Así me meten. Ya no sé si será el tiro que nos está fallando o no, pero no sé. Parecemos un cambio en eso. ¡Oh, qué buen gol! Parece que hace un cambio en el arquero también. Hasta trata en el arquero nomás y nada más. Mira, un gol en 4 partidos. O sea, todos los que me metieron goles ahora son todos que nunca subí a jugar. Son de suplente. Ya pausamos. Ahí está. Ahí está. Excelente. Lateral. Ahí va Méndez. Nuno Méndez. Tiene espacio para enviar el centro. Uf, qué mal tiro. Se acaba el peligro con ese despeje. Montiel. Puede reducir diferencia. Ojito, no pueden remacharla. Era buena, ¿eh? Con una acción espectacular. Este ya hay que elevarlo, Manolo, a la categoría de santo. Perfecto. Ahí va Richie, ahí va Montiel. Uy, amigos, estoy zafando. Están zafando. Madre mía, yo creo que esa. Mbappé. Amigos, lo que nos costó meter ese gol, ¿Cuánto gol le va Mbappé en la liga? A ver, ¿cuánto dice ahí? 33 goles. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. No, saqué mucho arquero. Falta. Pero vamos a poner uno bajo palos. Vamos a poner por acá. Casi meten el gol, casi meten el gol eso. No, que acabo de... Así es, ha entrado el primer gol del Inter de Milán. El autor del golito es Lautaro. Va, 3 a 1. Con este gol, gol, aumenta la ventaja y ya ganan por 2. Manolo, veremos si ahora deciden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Por lo menos te metió goles ya hace varios partidos. Yo creo que es que me están metiendo goles muy estúpidos. Tenemos 44 millones para gastar. El tema es que ahora nos van a dar un presupuesto más alto por el simple hecho de la Champions, ¿no? El clasificado a la siguiente fase. Muy buena esa, ¿eh? Era córner eso. Pero el mismo jugador lo tocó del rival y chau. Fue saque de arco. 3 a 1. Ley de la ventaja. Bien concedida porque el ataque promete mucho. Bien. Segundo tiempo tenemos que mejorar, amigos, un montón. Vamos a hacer algo positivo ahora mismo. Consiste en lo siguiente: robar la pelota ahora y jugar al contraataque. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Ahora, ¿ves? Casi. Pasali. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Smith Rowe. Se acaba el peligro con ese. Vamos, Taylor. Bien. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. A Mbappé. Contraataque perfecto. Rechaza el guardameta. Bien. El cuero se acerca en zona peligrosa. Penal. No me jodas. Con esa recuperación. El primero no tenés un partido, no, qué locura esta situación. Avanza hacia la meta contraria. Menuda parada esa es para verlo una y otra vez. Había bocajarlo, pero se mantuvo firme y Ea Méndez, Richie. Los tenemos arrinconados, Tendríamos que lograr el batacazo en un ratito. Tampoco en tanto. Si lo metemos el batacazo, o sea, si metemos el gol a los 70, estamos al horno. Sube,
El tema es si metemos gol en el 70. Corner, la puta madre mía. Qué buen arquero. Vale, Mbappé, vení. Corner, ¿no? Uy, casi. Se me está complicando. Tendríamos que lograrlo ya mismo eso, el batacazo. La realidad es que van por detrás en el marcador. Atención, que gol en el partido. Para la pelota. Sí, ha sido otro gol del Bologna. El marcador refleja un resultado de 2. Para mí, dale. Le sigue sacando pelota, dale. Madre mía, contigo sí que da gusto recibir noticias. Vamos, Montiel. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Mbappé con posición. No, al palo, a mí. Se tomó con la madera. Ahí va. Al palo. 30 minutos para meter, bueno, 20 minutos para meter 2 goles. Así que vamos a empatar, ¿eh? En cambio, si queremos ganar, estamos más complicados. Nosotros jugamos el último día del año. La pelota cambia de pie. No podemos meter goles. Nos metieron un batacazo. El portero le entrega el balón al rival. Ahora, vamos. Nos costó muchos minutos meter un gol, ¿eh? Un gol más y logra el batacazo en Mbappé. Ay, qué pena que era el offside ese gol. Era muy buen gol. Minuto perfecto, jugada perfecta era. Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada. Podría servir Manolo para mantener el ritmo del partido. Mbappé no debería fallar. Parecía fácil, pero se le engaña. Mbappé. No me jodas, amigo. Bueno, ahí se me traba porque, bueno, es lo que hay. Pero, amigos, realmente, están zafando muy bien los rivales. Van a ver después 60 disparos contra 10 disparos seguro, o 3. Paselina, perfecto, dale, sacala, que tenemos que ganar el partido, empatarlo. Pero Toto, sácala bien, Julio. 4-2. Qué pena. Qué pena, gente. Se nos escapó el partido. 4-2 perdimos. Igual perder el 3-2 o 4-2 era lo mismo. Creo que ahora estamos segundos en la liga. Si no tengo mal los cálculos, segunditos. Sí, estamos segundos. Riesgo de perder a 6 jugadores, me dicen acá. A ver, ¿quiénes son los 6 jugadores? Este arquero, delegar, sí. También. Dale, FIFA. Esto se me traba siempre. Así que bueno, gente, nos queda el último partido de esta primera mitad de la temporada. Es que ¿cuánto nos dieron de plata?
27 millones. Mostrar acciones. Ordenar por... Ahí está. Ahí está. Jorginho se va, ¿no? Transferibles. Transferible. Transferible. Cedible. Puta madre, se me traba eso, amigos. No sé si jugar el último partido de la primera mitad. Aceptados. Ah, ya está. Son esos jugadores que la mira, ¿ves? Todo esto son 2 años, 3 años, 4 años. Vamos a añadirlo a cedibles, a Thais. Necesitamos que gane XP, o sea que gane experiencia el jugador, porque tiene buena proyección a futuro. Este jugador 14 millones. Vamos a hacer una cosa, gente. 70 y... esta es buena oferta, amigo. Muy buena oferta. Iniciar oferta en 106 y no vender al jugador por menos de 102. Vamos a pasar este partido. Y mañana hacemos el video, gente. Nada más y nada menos. Mira, lo ganamos. El tema de los fichajes y demás. Así que gracias a todos.